Y a pesar de la lluvia de este 3 y 4 de noviembre, las distintas delegaciones salieron a mostrar sus mejores galas. Muy concurrido estuvo el desfile de Nueva Esperanza, esto en la 24 de diciembre. Escuelas del área presentaron sus rutinas al público que aún con paraguas no se aportó del área o no se apartó del área del desfile, y con sus aplausos felicitaron a los estudiantes y demás delegaciones. Autoridades recalcaron que es necesario reforzar el sentimiento patriótico tras 2 años de pandemia. Muchos acudieron a estas celebraciones. Los días 3 se celebran los desfiles en Nueva Esperanza y Felipillo, el día 4 en la 24 de diciembre, y este año por primera vez vamos a celebrar el desfile también el 28 de noviembre en Vista Hermosa de la 24. ¿Qué lo hacemos? Pues queremos que los estudiantes participen, el pueblo participe. Yo creo que debe más motivación, independientemente de que el Consejo Municipal hizo un acuerdo motivando a los empresarios a adornar con colores de la patria. Algunos se hacen caso, otros hacen caso omiso. Creo que la patria es de todo. Y aquellos, sobre todo, que tienen su negocio en este país, deben adornar durante el mes su negocio con toda la alusión a la patria y esperar el momento para la Navidad.